Chipiona y la Algaba están hermanadas de la mejor forma que pueda haber, por la vía de los hechos. Pero si hubiera una ceremonia de ello, Quisco sería el mejor oficiante. Aquí, a la orilla de la playa, Quisco de la Algaba. Allí, junto al Guadalquivir, Quisco el de Chipiona... Quisco el chochera habla con un vozarrón lleno de pasión. Por la política, por el fútbol, por el carnaval, por los amigos, por la vida. Bético de Cune y Cantera, ferroviario desde la escuela de aprendices, ahora está merecidamente jubilado. ...picado el deporte hizo la mili con los boinas... ...verdes, por supuesto... ...conoció el carnaval de Chipiona cuando corría el año 86... ...y de inmediato pensó en llevarlo a su pueblo... ...con su club El Garito... ...sembró la semilla de esa fiesta de la algaba... ...a pesar de que los que mandaban en el ayuntamiento... ...no creían en ello... ...no hay que insistirle mucho para que te cante algo... ...de la chirigota del Celu, por ejemplo... ...de los amolontropos, que también eran verdes, mira por dónde... Nos cuenta que no nació en Chipiona de purísimo milagro. Hoy nos lo encontramos en cualquier lugar de caminante pertinaz o en charlas con amigos en bares y bodegas de toda la vida. Ah, y del 1 al 15 de agosto no lo busquen aquí. Se va a la algaba y nos dice, disfruto del pueblo para mí solo, que también tiene su encanto. Francisco Díaz Escudero. Exactamente. Pero usted lo conoce por el Quisco, o aquí en Chipiona, el Quico de la Argaba. Exactamente. ¿De dónde viene ese sobrenombre? El por po, el diminutivo de, de Francisco uh -huh. y de Largaba, por mi pueblo. Pero en mi pueblo me conocen por el Chochera. ¿Por el Chochera? Porque mi abuelo vendía Chocho por las calles con el canasto. Yo soy viene? el nieto de Francisco, el de los Chochos. Uh -huh. Entonces soy el Chochera. Bueno, pues, mi padre es el hijo del de, de los, de, de los Chochos. Pero yo jugaba al fútbol en el vivíamos en Sevilla en ese tiempo. Sí. Y entonces, pues decía la gente: ¿Este niño quién es? Que no lo conocemos. Y dice uno: ¿Ese es el nieto de Francisco, el de los Chochos? ...y claro. saltó uno, es chochera y se quedó el chochera, se rió la gente y, y por pues, claro. qué me quedó el chochera. Claro. Bueno, sí. la habrán gastado muchas veces la broma chochera. de lo que bueno. de lo que se come se cría. Claro, el, el, este, sí. mí, pero ya está todo el mundo acostumbrado, a mí ya le dice la chocha, a mi hermana la chocha también. Ya eso ya claro. está normalizado total. Uh -huh. Bueno, Quiko, <laughs> <laughs> naciste el 5 de octubre de 1958 en una época que luego hablaremos de eso. En una época en la que en Cuba los guerrilleros estaban en la Sierra Maestra eh, conquistando el poder, conquistando la revolución. El, el poder, el el conquistando la revolución. Yo, yo me imagino a Quisco ahí metido con los revolucionarios, pero pasa una cosa, Quisco. ¿Qué? Es que usted tiene más voz que Mondajivo. <laughs> Entonces la, la revolución hubiese fracasado. Totalmente. ¿Por Porque a mí me, se me escuchaba entonces la maestra. Sabía dónde estábamos?... <laughs> es verdad que eh, eh, te aproximas a un bar, te escucha, eh, escucha tu voz, te cree que el bar está lleno y eh, estás tú solo. Eso dice Joaquín de Paquito. Ah, ese gran... Bueno, dice Joaquín de Paquito y se te va a contratar para cuando te va, el bar esté vacío. Te toma dos cervezas, te invito dos cervezas y entra la gente porque parece que está lleno. Con tu, tú solo hablando parece que está lleno. lleno. Además todo el mundo me lo dice en el pueblo. Dice, piensa la gente que estoy sordo, pero que va, yo de sordo no tengo nada. que el torrente que tengo. Uh -huh. eh, ¿Usted ha sido un buen estudiante? Yo he sido un estudiante magnífico. No hice la carrera porque mi padre dijo que tenía que entrar a la Renfe, porque éramos seis hermanos. Me pagó los estudios, la, el bachiller elemental, mental la Salle la Purísima, la calle San Luis. Uh -huh. Que mi padre quería, de hecho, meterme en la Renfe en tercero de bachiller y le dije yo, papá, todavía me queda un año para poder presentarme a la escuela de aprendices. Voy a terminar el bachiller mental y después ya entro en entró la Renfe. Y así fue. Yo cogí tres años beca uh -huh. El segundo, tercero de bachiller, tercero y cuarto, cogí beca en la Zalle. Pagaba mi padre 700 pesos al mes. Eh, eh, ¿Cómo funcionaba la escuela de aprendices de Renfe? Es una, una, una historia interesante. Sí, por pues la escuela de aprendices, como antiguamente muchas empresas nacionales, digamos, <laughs> o grandes empresas como Casa Aeronáutica, Renfe, Renault, tenían su escuela de aprendices. Entonces, cada año salían unas plazas. Salían 30, en mi caso fueron 30 plazas. Y se podían presentar a todos los hijos de ferroviario. No era para la gente de la calle, tenían que Ajá. ser hijos de ferroviario. Y ahora tú hacías el examen. Y si había 60, por pues los 30 primeros eran los que entrábamos. Estaba tres años estudiando oficialía y después ya te daban el destino que tú pidieras, si te correspondía, si era el mismo destino, lo había pedido otro con más puntuación que tú, pues se lo daban a él. A mí, de hecho, me mandaron a Miranda de Ebro, que lo pedí el primero, porque yo tenía familia cerca de Aro, que está a 15 kilómetros, en Casa de la Reina, que está a 7 kilómetros de Aro, y tenía ya amigos, tenía mi tía. Entonces pedí Miranda de Ebro, que pasé más frío que la vi. Porque allí, cuando llegué yo, el 1 de octubre del 77... Con una rebequita, tú sabes que aquí en octubre una rebequita no vale. Llegué claro. yo mirando a las 6 de la mañana y me llegaba la nieve pescuezo. Lo primero que hice, comprarme un chaqueto y una botas, ¿sabes? Horroroso. Lo que te diga poco, coño. De hecho, te he dicho una cosa. Toda la semana pedía traslado. Iba al experto laboral, que antiguamente no había director de recursos humanos, era, se llamaba experto laboral. Uh -huh. Y toda las semana digo, ponme y traslado de, de peñaperro para abajo. De, de peñaperro para, ah. para abajo, donde haya plaza, donde haya... Y cuando me dieron el traslado a Jerez, que después me pegué nueve años en Jerez, en Miranda me pegué dos, del 77 al 79, y del 79 al 88 me lo pegué en Jerez. No sé si usted empezó como eléctrico y luego se pasó a maquinista. ¿no? Exactamente. Yo, era, yo estudié oficialía de electricista, después estudié maestría dos años en, el, en la calle Niebla, en el Instituto de la Universidad de Ingeniería, y, y en el 88 la Renfe ya dijo, cerramos el servicio eléctrico. Y me dieron a elegir entre capataz de vía y obra o ayudante maquinista. Mi padre uh -huh. había sido maquinista también y elegí ayudante maquinista. Hice el curso seis meses y ya me quedé de ayudante. A los dos años ya fui maquinista, porque tienes que estar dos años de ayudante y después te haces maquinista. Y hasta que me jubilé en 2019. Uh -huh. 31 de maquinista, 14 de electricista y 3 de aprendiz. 46 años en total. ¿A que no lo parezco? No, qué va. No, no Estoy joven. Es <laughs> joven. Eh... <laughs> ¿Cuántos trenes y de qué clase de tipo ha conducido usted? ¿Qué pues, máquinas. Sí, te voy a decir una cosa, para conducir un tren lo primero que tienen que hacer es autorizarte. Ese autorizarte quiere decir, te hacen un curso, antiguamente se hacían cursos de tres o cuatro meses para saber cómo funciona la máquina. Porque el tren es la locomotora y los vagones. Si son autopropulsados, como los aves, llevan una cabina delante y una cabina de atrás que son... no se pueden separar. Entonces me gustaban más las locomotoras. Entonces te tienes que preparar. Hacerte el curso de la locomotora para autorizarte, te hacen un examen. Si apruebas el examen, estás autorizado para conducir esa locomotora. Ahora, últimamente, en la refería te autorizaban del perfil de vía, del trayecto AC. Antiguamente no hacía falta. Ahora, por ejemplo, si tienes que ir aquí a Madrid, pues tienes que ir cinco o 6 veces a Madrid y venir de práctico, con un maquinistas que haya ido muchas veces y tú vas de práctico. Ya te habilitan y ya puedes coger el tren de aquí a Madrid para saber esperarte de vía, las señales, cómo uh -huh. están los sistemas de bloqueo, en fin, un, una serie de cosas. ¿no? Uh -huh. ¿Y el tren de la alta velocidad la guiado usted? Lo la... he cogido, pero yo no estaba autorizado de la alta velocidad. Uh -huh. Lo que pasa es que tengo amigos que sí están autorizados de la alta velocidad y he ido con ellos en la cabina y me han dejado que lo conduzca, uh -huh. ¿sabes? De Sevilla hasta Manzanares. Hasta Manzanares, mentira, hasta Puerto Llano. Pero que yo no estaba autorizado oficialmente por Renfe, no estaba autorizado. Porque ya, ya me quedaba poco para burlarme. Al principio, para entrar en el AVE, te pedía muchos requisitos. Además, yo era de reconversión. De reconversión no es igual que cuando tú haces la milen en Renfe y sales de maquinista. Uh -huh. Tienes más puntos. Yo no tenía antigüedad para coger AVE, que el AVE empezó en el año 92, como todos saben. todo, todo sabe. uh -huh. Entonces, el año 92 yo llevaba cuatro años de maquinista. Bueno, dos años, porque era dos ayudantes y dos maquinistas. No tenía antigüedad. Que la antigüedad te valía mucho para poder coger plaza en el AVE. Después ya me presenté dos veces más y ya de decidí no, a, no me lo preparé el examen y no cogí plaza. Y no, oficialmente no, no estaba en el gráfico de AVE, de alta velocidad. ¿Cómo has ido adaptando a ir conduciendo diferentes máquinas? Pues la dif las máquinas, hombre, han ha evolucionado mucho. Yo me acuerdo de las Panchorgas y de, y, de la, y de las 7000 y las francesas. Con el, freno, con el freno aquí de vacío. Freno de vacío, ¿eh? Porque la, ahora lo normal es freno de aire comprimido, que llega mucho antes a la cola. El vacío, la bomba de succión, tarda más en llegar. mucho más Y para pa frenar, tenías que frenar mucho tiempo antes de, de la parada. Uh -huh. Y después ya se sí pusieron las mangas de aire comprimido y entonces por los trenes iban mejor. Que eso ha sido más que todo el cambio. Después, las máquinas últimas que estábamos conduciendo, las alemanas, las 253, que ya llevaban... ...conducción automática... ...que era el ATF, uh -huh. automatismo, tracción y freno... ...que tú le programabas la, la velocidad... ...y ella sola... Uh, ...se ponía a esa velocidad, si iba bajando, se frenaba... ...porque además yo estaba últimamente en mercancía... ...que era lo que más me gustaba porque... Uh -huh. ...descansaba los fines de semana casi siempre... ...y después en agosto casi estaba en toda la fábrica... ...cerrada y me venía Chipión... Uh -huh. ¿Es usted listo? Hombre, lo he intentado... <laughs> eh, en, en ese cosa de la Renfe... Eh, el otro día entrevisté a un hombre que ha trabajado en Correos, que ha sido cartero. Eh, Correos eh, siempre estuvo sujeto a la militarización. ¿Renfe también? También, Renfe estuvo militarizada en tiempos de mi padre. Bueno, y me cogió a mí la de Aprendiz, que fue el año 74. Estuvo militarizada y en tiempos de la Guerra Civil también la militarizaron. Y le daban los cargos, los, los grados de mando, según el cargo que tuviera la empresa. Mi padre era teniente y yo tenía mi profesor de dibujo que llegaba con, su, con sus tres estrellas de corona aquí puestas en el pecho. Dice que ya que éramos soldados, te mm -hmm. pero si estuvo militarizado sobre el año 74, 75, antes de morirse Franco, un, mm -hmm. un poco antes. Y por, cabe preguntarse, en el año 92, con ¿Sí? la implantación de AVE que llega a Sevilla y todo eso, ¿Cómo? Desde Sevilla a Cádiz, la alta velocidad no ha dado ni para adelante ni para atrás. Sí. Um, porque Cádiz tiene. Lo que han hecho en Cádiz. En Cádiz había, había vía doble hasta Otrera. Y han puesto la vía doble hasta Cádiz ya. Entonces, igual que ahora pasa con el ministro de Transporte, pues Jesús Puente, este. O Puente, Jesús Puente, bueno, Puente, Puente, se llama, Puente. Oscar Puente, ¿no? Creo Oscar era Puente. Era, Jesús Oscar, Puente era un actor. Jesús Puente era un o... actor muy bueno, que falleció hace tiempo. <risa> <risa> Por eso lo confundo, Oscar Puente. Y ha dicho que la alta velocidad no vaya a Huelva, porque para ganarle 10 minutos al tren claro. eh, no merece la pena tanta inversión. Lo que van a reformar es la vía convencional. Hmm. Es que hay veces que no te interesa invertir dinero, mucho dinero, para ganarle 10 minutos al tren. Uh -huh. Entonces, Renfe lo que hizo con Cádiz, fue pues poner la vía doble y los trenes circulan, no hay que esperarse en una estación para que pase el otro, como antiguamente con vía. Cuando hay una vía única, tú te paras en una estación, la pues final rojo, viene el otro, pasa el otro, te va tú. Pero ya con la vía doble, y además va a analizar, va a analizar decir que puede circular por las dos vías. ¿Sabes lo sea, que te digo? No, que si por esta vía de Cádiz a Sevilla no viene nadie, te puedes meter de Sevilla a Cádiz por aquí, porque había uno que vaya delante tuyo, o se haya estropeado, en fin, o lo que sea. El este servicio a Cádiz está bien. Y a Huelva, ya te digo, lo, lo que ha dicho el ministro Oscar Puente, que es eso, y es verdad. Porque Huelva además tiene un perfil muy malo. Yo he ido a Huelva, y de Huelva la peor línea es de Huelva a Safra, que pasa por Calaña. Por Gilmarque, por el por Abugo, por frejena Cumbres Mayores, eso es Asintó, ¿eh? Y con mil, y mil toneladas detrás, ¿eh? empujando, ¿eh? cuando va bajando, ¿eh? Hay es que frenar con tiempo. Tiene una cosa curiosa, el Albia, que, que discurre entre Madrid y, y, Cádiz. y Cádiz, no sé si es antes de llegar a Sevilla o después, eh, nunca me acuerdo, se mete con una especie se mete de. T -t en un intercambiador que se llama, que es más yo lo he hecho los targos, los targos, los targos fueron los primeros trenes que tenían cambio de eje. Es decir, tú entras en el intercambiador Maraví que que antes de llegar pasando el de la vinculada para acá, antes de llegar a Santa Eulània te metes cinco proras y entonces el eje se va ensanchando o se va o se va estrechando, uh -huh. ¿sabes? Con la máquina no, porque la máquina no 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 puede entrar, porque la máquina no tiene cambio de, no se puede ensanchar ni, uh -huh. ni estrechar los ejes. Y el Arbia, pues le pasa eso, el albia puede circular por alta velocidad y por línea convencional. Vale para los dos, para los dos, para los dos vías. Perfecto. Ver, otra de las cuestiones de, 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 de Renfe, usted ha conducido máquinas que ha sido la última vez que, circula, que ha circulado una máquina. Sí, sí. una máquina no un tren. Un tren. Un tren. A ver, la máquina de la locomotora, claro, ya es... te he dicho, es aparte. Eso la sí, locomotora el tren y ahora con la locomotora la copla. La última fue en San Bernardo, el 1 de mayo del 91, que era el tren que le decían aquí, le decían el catalán, que iba de Cádiz a Barcelona, uh -huh. no, el catalán o el torre del oro, después se le cambió a García Lorca, en fin, se le han puesto muchos nombres. Pues ese lo, lo hice yo el 1 de mayo del 1991, fue el último tren de viajero que salió de San Bernardo. Ya cerró San Bernardo y abrió Santa Uta. Uh -huh. ¿Cómo ve actualmente usted la Renfe? Y además con esta liberalización que ha habido, que ya aparecen otras empresas Uf, que ofrecen viajes... Uh, la Renfe invierte mucho en material, porque la verdad es que está invirtiendo el Ministerio de Fomento, invierte mucho. Y ahora con el tema de, de la liberación del ferrocarril de viajeros, porque ya te digo, la liberación del ferrocarril de mercancía lleva desde el 2010... ¿eh? Lo que pasa es que la gente no le echa cuenta la mercancía, pero vamos, la diversión. Florentino Pérez fue el primer tren que trajo de China hasta Madrid, ¿eh? Y Florentino Pérez tiene tres o cuatro compañías y compra todas las mater toda la materias, todas las locomotoras la vías y todos los vagones de vía, y se los lleva a Chile, porque Chile, la, 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 la compañía de Chile ferroviaria, mm. la mitad o más de tal es Florentino Pérez. Y entonces, claro, hay una competencia de precio. ¿Qué pasa? Nosotros le hemos dado todo el sistema de seguridad a DIF, que es la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, es el que mantiene las vías y la seguridad y entonces ahora trenes de Italia o hablo... o los trenes de Irio, Irio. el Irio todos estos trenes se aprovechan se están aprovechando de la infraestructura que nosotros hemos pagado o estamos pagando uh -huh. entonces ellos tienen que poner <coughs> los precios mucho más baratos que puede que, que poner la Renfe claro. estamos en desventaja aunque para el consumidor es mejor que el, el consumidor que quiere me da igual que sea Irio que sea hablo... que sea eh. yo uh -huh. cuanto más barato me cueste <coughs> eso es lo que hay no sé si llegó usted a compatibilizar el trabajo en Renfe con el servicio militar. Claro. Yo además cobraba la mitad del tuerdo en la mili. Explíquenos dónde hizo el servicio militar. Pues TVDC. Yo en el 79, en julio del 79, yo, yo estaba ya en Jerez. Yo fui a Jerez en marzo del 79 y en julio me fui a la mili. Me fui a Vitoria, a, a araca Y allí llegaron las cosas, los buenas verdes. Yo era deportista, porque yo siempre he sido muy deportista. Jugaba el fútbol, en fin, he sido deportista. Y me gustaron la exhibición que hicieron. ¿Sabes? Y digo, me podía haber ido a la Renfe. De, de, a, me podía haber ido a la Miri de Renfe, que tenía, uh -huh. cuart tiene cuarteles de ingeniería, tiene cuarteles, y tenía uno en Miranda. Pero yo iba a Miranda cuando estaba en Miranda a arreglar, a arreglar las luces, los enchufes. Uh -huh. Y yo veía a todos los soldados borrachos, ...una más casi de borrachera, igual. Y yo digo, esto no, esto no me interesa a mí. Y me apuntaron a Buenas Verdes, a las COE 61, en Burgos... ¿Y en las COE no se emborracharon? No, no, en las no te daba tiempo. En las COE no te daba tiempo cuando salía por la noche. Te iba a Burgos, te tomaba cerveza con piper Cuando llegaba al cuartel, yo tenía un amigo mío que era boxeador en Tenerife y el tío era muy hippie. Se ponía azuzarcillo ¿eh? Cuando salíamos de, del cuartel y cuando volvíamos ya hartos de cerveza con piper le hacía estaba en todo de guardia Uy, le daba tu cuantada de momento sin de sirena y decía mi amigo el Canario o el Guanche. Ya se me ha olvidado saber vez el <laughs> ¿No te acordabas del salcillo? El salcillo puesto, ¿no? El salcillo puesto. Fui de los años 79, 80. Sí. Y le daba lo que me hacía a darle su cuenta... Y, y ya él decía, ¡ay, ya se me ha olvidado saber vez el ¿Y la experiencia en las COE fue positiva? Porque Totalmente. hay gente que ...que dicen que es muy expuesto o que es muy. Oh. Eh, sí, todo esto es verdad. Pero a mí me cambió la vida. Cuando entra en las COE. Bueno, hay mucha gente que entró por llevar la verde ¿eh? que no estaba preparado y al que no está preparado le cuesta adaptarse. Yo estaba preparado. Ahí había terceras de Taekwondo de de Kempo, de gente de Taekwondo. Mmm, yo, de futbolista, otro de baloncesto, allí los que habíamos más que todos éramos deportistas. Había uh -huh. siempre tres o cuatro o cinco que no habían hecho nada en su vida, pero claro. se apuntaron a las cosas y podían decir: Bueno, me voy a poner a Buena Verde, y voy a llegar a mi pueblo y voy a decir que soy Buena Verde. Uh -huh. A esa gente sí le costó adaptarse. Claro. Y lo que sí tiene que tener claro en las cosas es que cuando te diga un sargento o un mando que hay que hacer esto, no te lo puedes pensar. Tienes que hacerlo. Yo he visto a gente cuando íbamos a hacer prácticas de, de submarinismo, ahí en la Ciudad Deportiva General Yagüe, que ahí fueron de conocidos a la ciudad deportiva en el Ayagüe, uh -huh. que le estaba allí de mantenimiento estaba yo haciendo prácticas de submarinismo y había que tirarse un trampolín harto uh -huh. y el tío uno asustado está, con, está dentro de la pistola le apuntó que te tire no le iba a disparar claro. supongo pero el tío tuvo que tirar de pie como fuera pronto tiene que tirar no te puede no te lo puedes pensar cuando te dicen esto hay que hacer esto y cuando te llaman a formar aunque vayas el primero tienes que ir corriendo uh -huh. sabes lo que te digo no eh, eh, pero cuando sales de allí, lo que aprendes más, Juan, es que tú no conoces tu límite. Te pones en el extremo del límite, para que lo superes. Además, psicológicamente no trabajas muy bien. Nosotros hacemos maniobras nocturnas y decíamos: Tenemos el talento, calladito todo el mundo. Yo no podía hablar, yo que menos. No, no, no. Había que ir a 10 kilómetros a recoger los alimentos víveres con el plano, el talento con el plano. O la mochila de combate, bum, bum, bum. Llegamos allí, ya eh, estamos aquí, y dice: que me he equivocado. Y no, te vayas santo este, no, es malo el este. Hay que andar otros 10 kilómetros, otros 10 kilómetros. Me he equivocado otra vez. Y no, pero este es tonto, ¿no? Pues esto es mentira, no se ha equivocado. Lo que no te va a decir de primera hora que ¿Qué? va a andar 30 kilómetros. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Trabaja mucho la psicología. Y tú, yo he andado dormido. Yo iba con la mochila y dormido andando. Y cuando íbamos a hacer las maneras mismo, <laughs> a Santander, que yo nada, no, no se me ha dado nunca muy bien con las aletas y la acrilita aquí para hacer bomba acuática, en fin. Sí. Y yo decía, yo allí no llego. ...pues tienes que llegar, ¿eh? Sí. Y llegaba, llegaba y, y llega te, te pone en situaciones límites. límite. Sí. Por cierto, ¿a dónde y cómo y cuándo le cogió usted el golpe del 23 de febrero de 1981? Oh, sus, pues menos mal que ya me terminado la Miri. <laughs> Porque mi país es de arena. El de arena el lo cogió la Miri. Y no vean, nosotros le hicieron dos o tres dos o tres prácticas de esta, ¿cómo se llamaban cuando te generala ¿sabes lo que es casi Sí, claro. Que hace un, un, mí, simulacro, un simulacro de que hay algo y tenías que cargar el serme todo el mundo, uh, cargando los sermes, cogiendo munición, mm. bum, bum. a mí no me cogió, yo ya estaba fuera de la mili, pero recuerdo que me cogió, que estaba jugando a furbito en el polideportivo, llegaba un bar de allí de mi pueblo, me lo, lo cojo, y mi compadre, que era consejado, que, que porque fue el primer consejado, de la, de la legislatura democrática del 79 al 83, Yo fui la segunda en el 87. Y dice, compadre. Bueno, todavía no era mi compadre. Y que andaba un golpe en el Congreso. Ya estamos en la sierra. <laughs> <laughs> me cogió... Venía de igual formo, Venía de igual Y me lo en el bar cuando llegué. <laughs> sí, es verdad. Y este, este día se pasó, esta noche. Yo fui a trabajar por la mañana, ¿eh? ajá Yo fui a trabajar. Pero cuando llegué allí todo... Todos los compañeros de comisiones obreras se habían ido, habían quemado los archivos y la habían quitado, la habían quitado todo en medio. Los compañeros de, de comisiones, los delegados de comisiones, no fue a trabajar ninguno. Uh -huh. Fueron a ver, todos a la sierra por los blancos a perderse. Por, por cierto, hay gente que se jacta y hace risotadas... Uh -huh. de ese tipo de cosas de esa noche cuando hay mucha gente o muchos partidos, <coughs> sobre todo el Partido Comunista, quemó los archivos y las centrales sindicales quemaron los archivos. No podían hacer otra cosa. ¿Qué ¿no? va a hacer? Te va, lo vas a dar bandeja los nombres y las direcciones. ¿no? Habrá que quitarlo de en medio, ¿no? Porque ya tú sabes, un golpe de Estado, oh, que estaba armada, que estaba Miranda del Bosch, y todo esto, me voy a callar, todo esto que estaban ahí metidos en la cúpula, te coges y, 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 y te fusilas, igual que antiguamente. ¿En aquel tiempo ya estaba usted metido en política, en el Partido Comunista? Estaba, yo estuve en juventud de comunista con los, desde los 15 años. Uh -huh. Yo lo primero que hice, cuando fui a Miranda de euros Juan. Irme a la sede del Partido Comunista. Y te voy a una cosa, en Miranda de Ebro, el Partido Comunista era un partido de centro. Allí estaba el Ribatazuna, estaba el PT, estaba el PECOE, el Partido Comunista del de los Pueblos Españoles, el Partido de los Trabajadores de España. El Partido Comunista, el que era del Partido Comunista, era del centro allí. La Joven Guardia Roja. La Joven Guardia Roja, <laughs> todo eso es mucho más a la izquierda que el Partido Comunista. Y me fui a la sede del Partido Comunista y me presenté. Digo, mira, soy de Juventud Comunista, venido aquí a Miranda, me manda aquí. Y ahí y estuve con ellos, iba a las asambleas, vamos a los mítines. Uh -huh. conocí, gente, conocí gente que jugaban en el Mirandés, que eran, eran juveniles, me llevaron al Mirandés. Yo decía que había jugado en Betty y me fui con ellos a jugar a Estuve tres días entrenando, me dio el míster uh -huh. que él me quería, pero yo ya había cumplido la edad de UNI. Y me mandó a Empresa Nacional de Celulosa Española, que allí hay una, una celulosa en Miranda, uh -huh. de la empresa ENSE. Y, y que jugaban en tercera, y me dio el míster que me llevé corriendo todo el partido todo el entrenamiento y no sube ni una gota del frío que hacía allí uh -huh. ni una gota y yo dudo de era? Uh -huh. y me dijo que me quería pagar en tercera y le dije mira Mister, yo no voy a, yo no voy porque yo cuando voy a mi pueblo claro. <laughs> y toda la semana cuando no, no. digo yo no, no ficho no ficho si me deja entrenar entreno y si no pues me voy a jugar con los colegas por ahí al final me fui con los colegas no me deba de entrenar y no había fichado ¿no? uh -huh. pero me lo bueno, pensé digo y yo iba a largaba yo cojía a Liberia que salía de, Biru, de Irún a las 6 de la tarde en Miranda, llegaba a las 10 a, a Madrid, cogía el expres a las 11, el expres de Cádiz, y llegaba mm. a las 8 de la mañana a San Bernardo del sábado. Jugaba el domingo, largaba y a las ¿Qué? 3 de la tarde cogía algo para atrás. ¿Para estar 30 horas en sí. mi pueblo? Jugaba y claro, no entrenaba ni nada porque yo estaba preparado. Y no, entrenaba. la gente se quejaba, dice, claro. este viene de Miranda y no entra sí. ni nada. Yo estaba preparado. Eh, un, una, una cuestión. Eh, usted entra de concejal en el ayuntamiento de Algarba. Yo creo que hay dos etapas, ¿no? Una con el Partido Comunista y otra con el PSOE. Exactamente. Eh, la pregunta del millón uh -huh. es: que ¿qué le pasó a usted con el Partido Comunista para irse al PSOE? Pues se lo puedo explicar muy fácilmente. Yo entré en el año 83 en el Partido Comunista. Habíamos 13 concejales del Partido Comunista, dos de AP, que antiguamente era Alianza Popular, y dos de, del PSOE. Y estuve cuatro años de consejo de juventud y de deporte. Y bien, sapí que era el alcalde en ese tiempo, le, le hice dos huelgas de los chavales porque no me echaba cuenta, nada más que echaba cuenta de lo que hacía él. Me enfadé con él, pero después al final me quiso fichar para pa el siguiente legislatura y le dije yo con él que con él no iba a ningún lado, que yo con él no iba más. Después entró otro alcalde, fue José Luis Gaya Romero, de, ya era Izquierda Unida, claro, uh -huh. y no lo hizo bien. Entonces vino a buscarme el SOE. Yo no soy afiliado al SOE ni si nunca. Y que si quería ir con ellos en las listas. Digo, pero yo voy de Independiente. Dice, vale, te respetamos. Uh -huh. Y entonces fui con ellos de Independiente y, sal, sal, y salimos. Bueno, empatamos a ocho conceales. El SOE con, el, con <coughs> Izquierda Unida y un concejal que quedaba, que era el PP, pacto con Izquierda Unida. Y entonces se quedaron ellos con el poder. Pero al año se pelearon. Y ya pactamos, Izquierda Unida y el PSOE y gobernamos juntos, ocho González Cauno, eh, del 83, de 2007 a 2011. Y ya en 2011, pues ya salió el PSOE por mayoría absoluta. En el pleno que usted toma posesión, creo, no sé si fue en el 2008. Sí, 2008. Hubo, hubo también una cosa curiosa. Eh, porque hubo como una especie de, de diferencia con un hermanamiento con Cuba eh, sobre si los concejales tenían o no que pagarse. Los viajes a, a Cuba. Algo sí. que aquí hemos conocido en Chipiona con una polémica parecida. ¿Qué ocurrió sí, ¿no? en aquel momento? Pues la verdad es que hay hubo suma y su menos. Yo, por cierto, no fui nunca a Cuba. A mí tampoco me, me dieron nada de ir a Cuba ni nada. Y la verdad es que los que fueron, no sé si lo pagaron ellos de su bolsillo o lo pagó el ayuntamiento. No, porque además yo no he estado de consejo y nunca he estado liberado. Yo siempre he estado trabajando en la renfe. Entonces había muchas cosas que eran. Eh, internas que además eran de, mmm, de los afiliados, mm -hmm. que a mí no me llamaban siquiera. Me entiendo lo que te digo, yo como no era afiliado, pues muchas cosas no me enteraba y porque no le podía dedicar el tiempo, que se, se debe dedicar a una delegación o a una concejalía con que tenga una delegación a cargo. Porque estaba trabajando, claro. entonces pues bueno, muchas cosas me perdía, muchas cosas se me iban o no me las querían contar porque yo no era afiliado de claro. ellos. Mm -hmm. Eh, usted ha compatibilizado muchas cosas. Eh, Tiene usted un aspecto carnavalesco. Usted Uf. pertenece a una de las agrupaciones o peñas más importantes e históricas de la, de, más? De la Algaba. Eh, ¿Nos quiere explicar eso? Pues te voy a decir: mira, el carnaval de la Algaba lo montamos lo montamos nuestra agrupación. Y te voy a contar: y venimos de Scipiona. Nosotros ya conocíamos el carnaval de Cádiz. Mm, habíamos ido dos o tres veces y después veíamos la final de la televisión. Pero un año en el 86 vinimos al carnaval aquí y nos gustó un montón. Vinimos cuatro amigos y yo y nos gustó mucho. Entonces, ¿qué dije yo? Digo yo, esta fiesta es buenísima porque yo la hasta ligué y todo. En el campeón ligué y todo. ¿No digas? Ligué y todo en el campeón. Había todo allí bailando todo el mundo. ¿Cómo y no fue? ¿Cómo fue eso? Eran dos hermanas, una no quería ligar y la otra ligó, pero bueno, al final después la vi en el calle y ya no me he hecho ni cuenta, esto fue por la noche nada más, por la mañana ya no me he hecho ni cuenta. ¿Pero no hubo cópula? No, no, cópula no, cópula no, solamente, eh... solamente, nada, un ligoteo, así, eh... fácil, digamos. Y entonces nos fuimos a Largaba y como mi compadre tenía una discoteca, pues le dije, compadre, mira, hemos tenido un de arte, aquí no vamos a montar un carnaval, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer... Vamos a hacer el primer concurso de disfraces de La Algaba. Uh -huh. Eso fue en el 87. Y nosotros, mi agrupación, que es El Garito, entonces nosotros teníamos un club que era El Garito donde nos reuníamos. Entonces allí adornábamos El Garito, ensayábamos canciones y entonces cuando fuimos a... no teníamos voz, monica, nada más que un tambor. Y cuando fuimos al concurso de disfraces, le dije yo al, al dueño de la discoteca, que después fue mi compadre, pues fue mi compadre en el 92, también había nacido mía, eso fue en el 87. Digo, santo, ¿podemos cantar en el escenario? Y se claro, cantar. Y cantamos nosotros. Y entonces ganamos el primer premio y compramos la caja y el bombo, invitamos a toda la gente a la barra y a raíz de ahí, en el año siguiente, en el 88 ya hicimos dos días de carnaval. y En el 89 hicimos tres. Y después ya hice yo, fundé la comisión carnavalesca, cogía dos representantes de cada grupo porque el ayuntamiento no quería carnaval. Yo le decía a tener en el carro carnaval, pero no querían. Y, y montamos la comisión carnavalesca y hicimos el carnaval. Un carnaval de lujo. ¿Tú quieres que te cante la primera canción que se cantó en el escenario? claro. Este es mi, mi equipo. Nosotros teníamos un equipo del garito, ¿eh? <coughs> que, que jugábamos al fútbol, éramos de arte también. Cuando, no había, cuando se llamaba fubito, no era fútbol Sala. <coughs> se tiene el garito y una delantera. Que cuando el fútbol es fenomenal el piri juega por la izquierda con un toque no se puede aguantar. El canillo es el capitán y el hijo mete unos goles que con esa fuerza no se puede aguantar. Hay galitos, hay galitos de arte de broma, porque el moromusa siendo peintuso el moro y fumando canuto no le pasa nada. Hay galito de arte de broma que este concurso vamos a ganar. Esa fue la primera canción que se cantó en el carnaval de las ah. Llevamos 38 años y... y ahora todo el mundo sabe cantar carnaval y escribe música y letra. Y me imagino que esto estaría regado con vino Moscatel. Pues eh, no, te voy a decir, porque todavía no tenemos no, muchos mosquetes. Nosotros cuando salíamos, el, el, el pistoletazo de salida, del cohete de pa, que íbamos para la plaza, que la calle no quería, pero nosotros, la gente de la discoteca, no íbamos todos y no había quien nos parara, íbamos con botellas de dry sack. Los que uh -huh. venían la canasta, ¿eh? el, la, el, el canasta, claro. el canasta, sí, sí, ¿Y sí, íbamos sí. con canasta, uh -huh. con vino canasta. Que estamos fuertes, que el mosquete. <risa> <risa> pues hay una cosa curiosa, porque al final... Chipiona y La Algarva terminaron hermanada claro. a través de su carnaval, la alcaldesa que el tiempo Dolores Reyes dio ahí el pregón. Dio el pregón en 2003? Uh -huh. No, 2003, 2002. Creo que fue 2002. Uh -huh. la, eh, la alcaldesa, La lora. Estuvimos allí con ella, se le compró un traje de Gollesca y te, después la fuimos a llevar a toda la gente uh -huh. a la autública que fue de aquí de Chipiona, a la venta marorillo Manolillo, allí comimos, después llevé yo al presidente, a la, escorta, a la escorta y al vicepresidente lo llevé yo a la Peña Bética de mi pueblo. Uh -huh. le regalamos unos llaveros, y esto dice que era un de la Peña Bética, tiene tres plantas, un sótano, increíble, uh -huh. le echamos uh -huh. ahí un día bueno. Usted, por casualidad, no será del Betis, ¿no? Yo del Betis desde chiquitito, yo en el Betis de infantil, y de ya uh -huh. después yo voy con Gordillo, y con Parra, yo ya llevo dos años a Parra, y Gordillo me lleva a a mí, yo que uh -huh. estoy en medio entre Parra y Gordillo, pero uh -huh. ellos ganaron dinero y yo por supuesto que no. <laughs> ¿Y, y, ¿Y por qué es usted bético? Por casualidad. Mi pues... padre es muy con mi padre <coughs> conoció al Betty en tercera y se te lo contó una anécdota de mi padre que me la contaba, el pobre que el padre descanse hace un año falleció con 92 años, el 23 de, de marzo de 2023. Dice, el niño estaba en la Mili y la hizo en Larache, en África. Dice, había un teniente, igual a ver Betty con, en Larache con el Betty. Mm. Y había un teniente, que mi padre quería ver Betty, el Betty estaba muy bien y dice, el teniente, tú querías ver el, el Betty, yo, yo estoy en Larache, el teniente. Como gane el Betty te arresto. como te gane tú, te voy a llevar el Betis, pero como uh -huh. gane el Betty te recto Y dice, como si me quiere fusilar, como si me quiere fusilar, pero llévame Y ganó el Betty 0-5. Uh -huh. Claro, después no pasó nada, era, era una broma del claro, teniente, claro. ¿sabes? Uh -huh. Pero ganó el Betty 0-5, me la he Entonces desde chico lo he uh -huh. mamado, el Betty Y eso ya cuando se va más de chico, esto no es quien te lo quite. Supongo que igual que este bichista o, o, o el culé, yo no sé, pero el Betty es un sentimiento. El Betis el único que tiene tiene el himno más que pierda y no es que queramos perder ni nada, sino que pasamos del Betis y ganemos perdamos eso es lo que hay. Que está sumido ya. Eso está sumido. Uh -huh. Usted también ha sido un deportista y sigue siendo deportista no solo de fútbol sino de otros deporte, ¿no? pues he deportes ¿no? Cuéntenos un poco. Yo he hecho todos los deportes. Yo, he yo hacía karate en mi tiempo llegué a hacer cinturón verde porque a mí el fútbol siempre es lo que más me ha gustado. Pero dentro cambiando con otro deporte. Yo jugaba en el Alsaio, jugaba voleibol muy bien. Me quiso fichar Calasanzio en ese tiempo. Que, que era en una, en un equipo en Sevilla de voleibol que jugaba en primera división. Yo tenía 14 años. Ah, me quería fichar para los infantiles o para los juveniles. Yo no sé, pero me quiso fichar. Y bueno, y, y el fútbol que he jugado toda mi vida está en tercera división. En el Betis juvenil, en el Betis infantil, después en el Argabeño, después en el de Santiponce, en el Pila... En el, en el, y terminé en el Lucentino, en tercera división. Toda mi vida, hasta los 30 años que me retiré. Uh -huh. Pero y el fútbol me encanta, es una cosa que me encanta. Esto, de todos los partidos del mundo. Y ahora sigue corriendo, ¿sigue...? Sí, eh, eso no lo pierdo, eso me lo, me lo he tomado como un trabajo. Como estoy jubilado, uh -huh. yo siempre lo he hecho. Pero tenía que... tenía que alternarlo con el trabajo. Tú estabas además un trabajo de maquinista, te vas a alinear y te pega alinear 24 horas. Te sale de tu casa y te pegas 60 horas fuera de tu casa. Yo, de todas maneras, me llevaba a mi macuto. Si iba a Linares, me iba a las Mirandas... o si iba a Córdoba, me iba al Quinto Pino, o si me iba a Huelva, me iba a la Punta Arcebo. Yo siempre iba con mi macuto de. Si tenía que estar muchas horas en un destino, tenía que esperar el tren de huerta, me llevaba a mi macuto con la ropa para andar o para correr. Ya corro menos porque las rodillas no me respetan mucho. Uh -huh. Lo que hago es andar todos los días, más o menos hago 15 o 20 kilómetros. Usted ha viajado mucho con la Renfe, pero también ha viajado mucho, creo que más que Willy Fo, a uh -huh. nivel particular. ¡Hombre! Totalmente, he cruzado el charco tres veces. La bueno. primera fui a Brasil, a Sabado de Bahía. ¿Y allí te bailó usted? Bailé mucho, eh? no lo que yo bailo en todos lados, yo soy un bailón. Fui a Sabado de Bahía y de allí nos fuimos a Chapada Diamantina, que es un parque natural que hay mucho cuarzo y hay muchos minerales, que está a 500 kilómetros de Brasil. Allí me pegué una semana. Después nos fuimos a la isla de manguez Seco, que está a la confluencia del río Negro con otro islo, que me subía un faro, porque no me dejaban dos mil los mosquitos, Juan. Y me levanté a las 5 de la mañana y me fui andando por allí. Y subía un faro en unas dunas. Un faro que es una torre así que te por medio, no es como el faro este, no soy que el faro este. Y vi millones de palmeras, millones, y la desembocadura. Allí se rodaron varias películas. Cogimos un coche de estos, unos uno buggy, para andar por la arena, muy bien. Y después, el segundo viaje, fui a Perú con mi hermano. Tuvimos Machu Picchu, Arequipa, eh, Nazca, Ica. En fin, recorrimos, tuvimos 15 días. Y después ya a Cuba, mi Cuba de mi arma. Yo tenía que ir a Cuba antes de que los americanos la cogieran otra vez. <laughs> y en Cuba ya me pegué un medelú. Recorrí media Cuba, la mitad de la isla. De La Habana me fui a Pinal del Río. Que me pasó un caso cazo tú estabas en la fábrica de tabaco esa cuando olían claro. los tabacos. Y yo le pregunté a uno, a uno que había allí liando y me miraba y no me contestaba. Y cuando salí le digo, ¿Esta gente ¿no puedes hablar con los turistas? Dice, por si hombre. Digo, pues yo le preguntaba a uno que es un gafa y no me ha contestado. Y dice, coño, si es que ese es mudo. <laughs> la pregunta al mudo. <laughs> mudo. Te lo juro. Pues ya hablan los cubanos, pero. Claro, el, por el, eso, mi amor, dame un, un, un ron. Pero él, le preguntado al mudo. <laughs> Pero para que vea y en Cuba después de Pinar del Río me fui a Viñales, para ir a la ciudad de Viñales, de allí a Valadero, que fue lo que menos me gustó, porque Valadero es turístico todo, y no es la esencia cubana. Muchos rezos, muchos hoteles, muchos rusos. Y sí, al todo incluido. No, yo no voy de todo incluido, yo con mi mochila. Ah, tuviste sí, sí, de Valadero, sí, Valadero, todo incluido, allí todo incluido. Yo de mochilero y quedándome en casa de, de cubano o cubana. Y después de huerta. Creo que hemos estado en la misma casa. Sí, vez, sí, nuestra patrona, la vana, ¿no? nuestra patrona Aurora. Aurora. Nuestra patrona Aurora, muy buena gente. De aquí le mando un, un saludo. Aurora, si lo no ve el programa. Claro que lo va a ver. Claro, pero vamos a mandar. De aquí te mando un saludo. Y Armando también lo va a ver. Ah, sí. Pues un saludo para todo el mundo. Eh, allí hemos pasado unos ratos muy buenos y además ya amable, muy guapa y muy, muy, una señora de los pies a la cabeza. Y lo pasé muy bien. Y después me fui a Sinfuego y de vuelta ya me quedé otra semana en La Habana. De una mochila en casa de Aurora, llevaba dos mochilas, porque llevaba medicina y ropa de un amigo mío que tengo en la que se llama Ramfi, uh -huh. que es de un pueblo cerca de Pinar del Río, que se llama San Juan y Martínez. Y le llevaba a la madre ropa, medicina, él de esta casa con una peluquera, le llevé producto de champú, tú sabes, uh -huh. todo lo de la peluquería y eso. Y llevaba dos mochilas, una casi cargada para él y la otra para mí. Bueno, una cosa muy curiosa, Tisco, que creo, salvo error o sí. eh, omisión mía, usted ha estado en Cuba, usted es ferroviario y no se ha montado ahí en un tren. Yo he eché fotos desde fuera, pero no, no, no pude montarme, porque tenía que hacer más mm. cosas, pero lo he dejado, lo he pospuesto. Tengo que hacer viaje de Santiago <coughs> a La Habana en tren. ¿Sabes? Eh, y yo, eso se me quedó ahí. Yo lo he hecho. Pero eso nunca se sabe cuándo llega el tren. Sí, sí, sí. Eso decía yo a mi padre antigua. Digo, yo sé cuándo salgo, pero cuando llego no lo sé, porque los mercancías, bueno, los mercancías te vienen con tres con de retraso, ¿sabes? Y, pero bueno, me da igual. es tomártelo sin prisa, Claro. ¿sabes? Te sientas allí, conoces gente que son todos agradables los cubanos, las cubanas, habla con todo el mundo y adquiere un montón de experiencia. Uh -huh. Que tarda 10 o horas más, 4 bueno, para... no pasa nada. Mientras llevo un bocadillo y agua, para adelante, divino de la muerte. Claro que de... sí. sí. Bueno, en eh, Quisco, antes que nos digan quién coño es ese tío, en Quisco, cuando aparece en Chipiona, pues te decir okay. una cosa: no soy chipionero de milagro, porque yo vine aquí con mi madre embarazada de mí en agosto del 58 y yo nací el 5 de octubre del 58, es decir. Que además después de aquí, mi madre alquilaba mi padre un mes. Un mes. Y nos íbamos a finales de agosto. Sí, que si llegaba por ese departamento de mi madre aquí con siete meses, hubiera uh -huh. nacido en Chipiona. Y yo tengo recuerdos de Chipiona desde los tres o cuatro años. primero El primer recuerdo que tengo es que alquilaban a mi padre y mi madre en Casa Manuela, en la calle del barrio. Uh -huh. Todo lo que hay detrás no estaba eso. La huerta en manchón esa no había nada. Y, nada. y ahí lo que había una tapia, bursura, la tienda de Ursula aquí y la, y la tapia, lo que había. Y era un patio muy grande, y mi madre alquilaba una habitación con derecho a cocina. Que la cocina era muy buena y tenía un, una mesa grande y, y unos bancos abajo de una parra. Un pozo en medio del patio, y mi madre sacaba agua del pozo y me lavaba a mí en una palangana o en un barreño. No había ducha ni había nada. Cuando yo tenía, yo lo primero recuerdo que tengo, tres o cuatro años tendría yo. Y después ya nos fuimos a, a la casa de Pilar, que está en la paralela del barrio, tirando para la calle Larga. Y allí, allí ya tenía yo seis o siete añitos. ...y ya me iba yo al cine, al Gran Cinema... ...me daban dos paquetas tres... ...y me iba yo al Gran Cinema solo ya... ...y de allí... ...recuerdo también la casa que en el Hotel... ...el Hotel Leonardo, el calleo Messi... ...al final había una casa... Sí, ...que cierto. ya hoy día no está... ...porque fui otro día a verla precisamente... ...y ya la casa no está, la han tapado todo... Uh -huh. ...y había una casa con un patio muy grande también... ...y la última que estuve... ...lo que es hoy el Hotel el Andalucía... Sí, ...que es la calle Larga... Cierto. ...que mi padre la quiso comprar... El otro día fui a verla, la quiso comprar mi padre, pero había que hacer una reforma y había que gastar un dinero. Y esto fue en el último año que estuve ahí, fue el, año, el verano del 78. Ya compró mi padre el piso en el 78, en noviembre del 78. Uh -huh. Te digo esto porque la escritura la vi el otro día. ¿sabes? La compró en el del 78, compró el piso en lo de roja. Y en el 79, la semana de Jura de bandera, ¿eh? fue el primer verano que yo grané en el piso que tenemos actualmente mi hermano y yo. Ahí en la calle Julia. Calle Charupa con Gómez ¿Eh? Pues toda la vida aquí. Tú lo sabes que llevo aquí claro, toda la vida. Todo, todo que yo me bien. siento chipionero, argabeño y chipionero, total. Por la tú sabes que no juega aquí todo el mundo. ¿Por qué hay tantos argabeños chipioneros? Yo no vengo, esas 15 días no vengo yo. Yo granero largaba, que se quedaba cía. Ah. Sí, hombre, yo ya. Con 20 años iba, no ama, a todos lados, que hubiera la gente. Pero ya con 65 no quiero yo tanta gente. Yo. Claro. Yo vengo a Chipino todo el año, pero del lunes al 15 de agosto me quedo en mi pueblo. Yo, todo vale para mí, todo para mí. Es todo, mm. todo, todo, que viene todo, todo largado largaba aquí. Claro. Eso es. Vamos, de hecho te he una cosa, ¿eh? Allí cuando se ve la gente por la calle no te, no le dice, no te dice, ¿y yo cuando te va a la playa? No. ¿Y yo cuando te va a Chipiona? ¿Cuánto tiempo a, a Chipiona? Allí, to, allí no habla de playa, ni, ni ¿Mm. de Chiclana, ni de Colín, no, no, no. ¿Y yo cuando va a Chipiona? ¿Cuándo has alquilado allí Chipiona? Además, de hecho, tenemos una barriada con todas las playas de Chipiona, de nombre, en las calles. Es curioso. El, hombre, hay mucha relación. El Chipiona Largaba siempre ha visto mucha relación. Además, de hecho, te he visto una cosa. Cuando yo vine de chico, cogíamos el espe de Cádiz. ...en San Bernardo... ...nos bajábamos en el puerto de Santa María... ...esperábamos dos horas... ...y allí cogíamos el ferrobús que iba a San Lucas... Eh, era, ...era un viaje muy bonito eso del ferrobús... ...el ferrobús hombre... Entre ...una pena y... que le hayan quitado... ...se lo quitó Felipe González en el año 84... ...quitó toda la línea de visitaria. ...además quitó otra muy importante... ...que yo la había cogido también... ...que era de Huerva a Llamonte... Uh -huh. ...esa línea también era buena... ...de Huerva a Llamonte... ...pasaba por gibraleón ...pasaba por Lepe... ...por La Cristina... ...hasta Yamonte. la cogía muchos extranjeros... ...para pasar a Portugal. También quitó en el mismo tiempo que es de Chipiona, es de San al <coughs> puerto, quitó el de Huelva a Yamonte. Uh -huh. uh -huh. Yo creo que aquí, aquí circuló el 31 de diciembre del de 84, 84. Fue el, el último. último tren claro. que... El último ferrobús. Que el tren de la eso. costa, que era el ferrobús, claro. en un momento. Y... y lo que pasa es que había dos servicios, había muy mala combinación. Sí. Te ibas para allá muy temprano y volvías muy tarde. Tú ibas al Gran Papel AC a las 7 de la mañana y después tienes que estar allí hasta las 7 de la tarde. Pero ese tren le ponen tu... Tú... Un servicio bueno, se lo hubiera triunfado igual que muchos, si le ponen un servicio bueno, pero bueno, tú sabes siempre aquí lo que pasa: que los atuendos tienen que ganar dinero y entonces, pues, lo que pasa en España siempre, igual. Pues. Los trapicheos, trapicheos. Los trapicheos, hijo. Bueno, actualmente, ¿cuál y cómo es un día cualquiera de Kiko el Argabeño en Chipiona? En Chipiona, ah, oh, en Chipiona me levanto yo tempranísimo, porque yo duermo ya poco, tengo me poca melatonina. Ya no produzco mucha melatonina. Y a las 7 estoy a las seis, estoy en planta. Hoy me levanto a las 6, seis, seis y media. Y a las siete y cuarto me he Me voy a andar, me pego 2 o 3 horas a Costa Ballena. El hotel fui a rotas. Me pegué 31 y kilómetros y de huerta. Me voy a andar, tres o 4 kilómetros. Después ya llego, me ducho. Si es verano o buen tiempo, me voy a la playa, me pongo a ver ahí Después me tomo mi cerveza en el picoco. Me tomo mi, mi cerveza florido, mis moscateles. Me voy también a la de Padre del Chundi, primero los Castillito y después a Padre del Chundi. Hablo con la gente joven de aquí, con Joaquín, el de, el de Paquito, contigo, con toda la juventud que va a, a, al despacho de, de Zeta Florido del Chundi. <laughs> y aprendo más de Chipiona. Después nada, comer y la siesta, la siesta imperdonable, no la perdono. Y ahora como hay fútbol todos los días... Claro. Pues cuando me levanto, si el fútbol a las 9, me levanto a las 6, me doy un par de vueltas... ando también 108 kilómetros. Y ya después por fútbol y televisión. Ya de noche no salgo, Juan. Antes uh -huh. salía todas las noches, ya no salgo. Ya a las noches para mi casa. Ya no están los cuerpos. Los cuerpos no están para allá. Harta de cerveza y de bocata al mediodía. Pero cuando entres en tu casa ya y comas, ya, no, ya. ya salís y sales para andar otra vez. Uh -huh. Ya de huelga no. No, eso ya está acabado. Eh, Kiko, para finalizar. Usted que viene en el vientre de su madre por primera vez a Chipiona, sí. <coughs> empieza a veranear desde muy niño. ¿Cómo ha visto la evolución de Chipiona desde su infancia a aquí? Eh, en tanto lo bueno como lo malo. Sí, vamos a mover, mira. Chipiona, yo recuerdo Chipiona cuando, aquí, ah, otro año que alquiló mi padre, la casitas de papel, la vida a no existía todavía. Uh -huh. Esta, Chipiona terminaba la casitas de papel, eso era todo una, ahí estaban las cañas, la, las lanzas allí en Mojama. Eso es lo que había. Scipiona ha evolucionado mucho en el aspecto de que ha crecido mucho, se ha construido mucho, pero hay poca infraestructura para tanta gente en verano y poco servicio. Veo yo que faltan servicios para la gente. Yo sé que es complicado llevar un ayuntamiento como Scipiona, que hay 20.000 personas en invierno y que se llega hasta las 200.000 en verano, porque si coche basura, barrendero, todo eso, mantener toda esa o contratar gente para tanta gente es complicado. Pero bueno, yo, yo le digo a la gente que no venga más, que no venga más gente a Chipiona ya, que aquí no cabemos ya en verano. te haga el favor de que entre Buena o se vayan para rota o algo. Claro. Pero aquí ya no cabemos, llega, llega a los bares y no te pueden ni atender los camareros, los pobres, con tanta gente y to todo el mundo con prisa. Y mis sardines, cer mi, mi cerveza y los otros. Por favor, cómpratela y en tu casa y no le metas prisa al cabalero. ¿Sabes? <laughs> <laughs> es que la verdad es que mucha gente. Yo. Masificación total y falta de infraestructura, por lo menos para pa los veraneantes. ¿Me entiendes? Yo sé que con colegio ellos hay colegio bastante y ambulatorio para la gente de nativa que vive todo el año aquí. Pero cuando llegamos los veraneantes, vas al ambulatorio como tengas una agencia o tengas algo y te llevas tu tiempo. ¿eh? Eh, antes de irnos, en lo musical, ¿por dónde circula Kiko? Hombre, la música, si te cuento yo mis preferencias, yo, los Rolling es mi grupo favorito. Los fui a ver en el año 82. El 7 de julio del 82 fui yo a Madrid a ver los Rolling, que era el Mundial de España, uh -huh. que cayó la tromba más grande del mundo en agua. Que hacía una calor, que cantó antes la JJ J. Irván, y hacía una calor, pff, y después cuando salieron los Rolling empezó esa tromba de agua a caer. Yo tengo algunos vídeos, pero han grabado poco, han grabado poco de ese concierto, pero siempre se recuerda a ese concierto. Uh -huh. Y bueno, hizo una Satisfaction y más llage. Maillague le quita las escoba quitando el agua bueno dieron el concierto de Vissier por qué porque fue el primer equipo que hizo la NASA por onda si llega por cable no dan el concierto con la que cayó uh -huh. lo que pasa es que lo hicieron lo hicieron el equipo era lo hizo la NASA y iba por onda uh -huh. y entonces Maillague se metió en micro, micro aquí y le quitó las escoba al que limpiaba que estaba quitando el agua del escenario uh -huh. y se puso la música satisfecho y, y echando el agua a la gente bueno horroroso. No y después fui hace dos años cuando estuvo también aquí en... El, en el, en, el, en el Vicente Calderón. Vicente Calderón, hace unos años. Ya. Y bueno, yo con, con Rafa Guerrero, que es amigo mío, así compañero mío de Renfe, yo estaba con él en la nevera atómica, creo que se llamaba. Le llevaba yo música de mi tiempo. Sí, la porque... nevera nuclear, creo que la era. nuclear ¿no? la nevera, la nevera nuclear, nuclear. la atómica. Bueno, nuclear y atómica sí, tú es sabes. Sí, lo, es lo mismo. Es lo ah, mismo. Y, y entonces yo iba mucho con Rafa y al programa. Es que además entonces, habéis sido compañero de Renfe. Claro, hemos sido compañero de Renfe. A, a Rafa lo conocí yo cuando al fútbol en el del Santuario. Hace ya pues, 50 años, no 50 uh -huh. no, pero 40 años sí. Y empezamos a jugar fútbol allí, <coughs> estaba con Amparo y la, y la, y la, y la cuñada. Uh -huh. y empezamos a jugar el fútbol, y ya con mi amistad nos fuimos a tomar una copa, a Madrid, y yo trabajaba en Refe, y digo, ¿a, voy a trabajar en Refe? Y yo también, <laughs> yo estuve en tu casa de Etafe, Ajá. de allí fui a ver a, a Estí, nos fuimos a, a la casa de campo cuando el Partido Comunista hacía la fiesta del Partido Comunista a la casa de campo, uh -huh. bueno, yo con Rafa tengo mucha amistad, hombre, lo quiero mucho, Mi Rafa es muy buena gente. Pues otro saludo para Rafa Guerrero, Rafa, que nos eh, ve, que te quiero, y Amparo también. Kiko, muchas gracias por Venga de nada. Aquí Juan. Cantado. Y el tiempo vuela. El tiempo, se ha pasado la hora volando, ¿eh? <laughs> Nunca me lo has dicho.